size. Like, even when I die, I'ma ride for the squad. Let our ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, change haters on a tirade. Talking to the crip in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Drill spill from my lips, feel bent from the dip. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense, cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5 hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I rather give a piece of myself to the page, I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear, damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the head, but it's all fun. Buenos días, hoy es lunes 11 de octubre, son las 11 y media de la mañana. Lo primero, daros las gracias, ya somos más de 9.000 suscriptores. Tengo intención de hacer un sorteo cuando lleguemos a los 10.000 y tengo más o menos en mente qué es lo que voy a sortear, pero eso no lo voy a adelantar, insisto. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores haré un vídeo para explicar cómo va a ser ese sorteo. Mientras tanto, vamos a esperar, vamos a seguir con el seguimiento de las obras. Ya veis que han puesto la segunda de las vigas de esta corona, del lado de Castellana. Ahora mismo estaban atornillando. Si todo va bien, terminarán de atornillar, me imagino que a lo largo de esta semana. Así que empezamos el recorrido hoy desde aquí, junto a la Torre G. Ahí tenéis el aspecto de esa segunda viga. No sé si están teniendo algún tipo de problema. Antes sí han estado trabajando en esa parte superior, pero ahora llevan un ratito parados. Estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Ahí tenéis el aspecto de esa segunda viga instalada. El aspecto ahora mismo del fondo norte con esta plataforma. Ahí tenéis el aspecto de esas dos ménsulas junto a la Torre D. Ya empiezan a estar casi listas para ser hormigonadas.
Ya estamos en la calle Padre Damián. Aquí ya podéis ver que han quitado todos los andamios del Torreón. Yo creo que podéis ver allí al fondo, están hormigonando la última planta del Torreón Sur. Aquí tenéis el aspecto del lateral de Padre Damián. Siguen colocando esas vigas de atado. Pilar nuevo para el nuevo edificio y esa ferralla para ese pilar de hormigón. Aquí ya veis que están preparando todo para quitar esa losa de hormigón de la grada de Padre Damián. Es un proceso que lleva más o menos 3/4 hora o 1 hora. Lo que sea, esas vigas se las están llevando, no debían ser las adecuadas. Imagino que les pondrán ahora otras dos. Aquí tenéis ese pilar nuevo. Justo en el centro de la imagen. Mientras siguen hormigonando la última planta del Torreón Sur. Estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones. Si al fondo encima del Torreón Norte podéis ver una viga de color rojo que van a poner ahora. Ahí tenéis cómo siguen hormigonando este Torreón Sur. Estamos en la calle Concha Espina. Aquí tenéis el aspecto del lateral de Padre Damián. El Torreón Sur, que están hormigonando la última planta. Ya estamos delante de la tienda del Real Madrid. Hay cola para hacer el tour del Bernabéu. Vais a verlo ahora. Eso es cola para hacer el tour. Eso sí que es novedad. Y posiblemente ya hayan hormigonado las dos ménsulas. Ahora vamos a volver ya para Castellana. Ya estamos al lado de la Torre P. Aquí tenéis la grúa que ha estado izando la cesta para el arriostrado. Ahora mismo está, como la podéis ver, en el suelo. Podéis ver que la segunda torre de apeo ya tiene puestas los apoyos para el cabezal. Lo lógico es que las vigas de la corona vayan a converger en el centro. Y hay unos cuantos trabajadores que me imagino que estarán ahora mismo con la placa. Thank you.
evidentemente la placa no está pegada ni a la viga ni a la torre. Insisto en aparentemente. Es la 1:35, termino aquí el vídeo de hoy junto a la Torre C. Ya sabéis que han puesto la segunda de las vigas de la corona en el lado de Castellana. Ahora mismo siguen trabajando en esa parte superior, teóricamente con una de las placas. Han colocado la placa lateral, no la han atornillado. Así que vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Yo me despido por hoy, creo que hasta el miércoles. Mañana es fiesta en España. Delante de donde estoy yo va a haber un desfile militar, con lo cual esto puede ser un caos auténtico. Y yo me imagino que no van a trabajar en las obras. Así que prefiero esperar al miércoles a que esté todo más tranquilo. Lo dicho, muchas gracias, más de 9.000 suscriptores. Repito, haré un sorteo cuando lleguemos a 10.000, así que si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen festivo mañana. Adiós.